Pon tú. Mucho gusto. Bueno. Y Nacho. ¿Cómo todo? Bien, aquí. Esperando, ¿no? Hola. Buenas. Buenas. Hey, ¿qué tal? ¿Cuánto temps? Fa temps, senyor. Sí, senyor. Què tal? Et pago. I si ja no cal, que bellós. Ara molt bé, perfecte. Ja vaig rebre la d'allò. La... Buenas. ¿Qué haces? ¡Mierda! Es que si no posteáis, tío, ¿qué queréis? He posteado. Sí, que está posteado. Bueno, ya te avisaré. No, es para avisarme, voy a comprobar el terreno. Voy a coger alguna. Si ves alguna garrafía o algo. ¡Ah! Poco a poco. Pasado justo. Justo. Por favor, a ver, hay recortes presupuestarios. Normalmente emblamos banderas y botiquines con brazaletes, ¿vale? Entonces nos apañamos con lo que tenemos. La cuestión es jugar. Le haremos dos garrafas y un palo para simularlo, ¿vale? Chapar en el coche. Emplear la imaginación que es C4 o Sentes. Entonces, vamos a hacer dos asaltos, ¿de acuerdo? Haremos una partida. Unos atacan y luego defienden y luego nos cambiamos. Simple. Vamos para allá. Quedaos con las caras del equipo que lleváis. Abre una cosa. Todos nos fiamos de todos, ¿de acuerdo? Supongo no, no, estaba, que explicar, estaba. Pero vamos a repasar las reglas. La distancia, ¿qué te falta, caña? Batería. Ah, vale. Tenía que poner otro y no entraba. Bueno, acercaos un poco para acá. A ver una cosa, un repaso, como hay gente nueva o algo, solo por curiosidad, ¿de acuerdo? Acordaos de las distancias, no disparad con poca jarro. Si lo veis cerca, está muerto. Emplead una pistola si está muy cerca. Ojo con tirar a la cara, ¿vale? Mira, qué tal, que vayas. ¿Vale? Reglas aclaradas. Luego, ahora vamos a hacer esta. Es un poquito duría para el defensor. Los defensores solo contáis con dos hiccups, ¿vale? Nos fiamos de vosotros. Luego cambiamos la partida. Tienes la munición limitada. Se supone que sois una bolsa de tropas y os están atacando. El ataque viene de abajo. Vuestro objetivo es defender la nena de aquí, ¿vale? Ahora os explico, los que atacan irán cumpliendo los objetivos y irán subiendo. Se trata de que cada vez que avanzan, van tomando cabeza de playa, perdéis terreno. Los límites del campo son este camino de aquí, hasta abajo, y luego esta carretera. De aquí para afuera... ¿Qué carretera? Perdona, la carretera esta de aquí, la ancha. Esta no, la otra. La otra, ¿de acuerdo? No, vale, esos son los límites, estáis encajonados. Solo pueden venir de frente. Quedaos con las caras, ¿vale? Vamos. Yo tengo un high-cap y dos mid-caps, ¿cuentan como dos high-caps? ¿Traducido? Tengo uno de 300 están limitados y dos de 100. Los atacan, ¿eh? Es un high-cap. Ya, pero... Un high-cap es un high-cap, hostia. Que... Sí, tú, el doctor si profesor, es el profesor auténtico, yo, ¿eh? Un high-cap es un high-cap. No, lo he puesto. Sabes que la mortalidad de los gorgonitas se salta. Se contagia. Bueno, de eso, ¿no? Sí. Vale, oye, ahora os explico un momento la partida por encima. Si hay dudas, después me lo preguntáis, ¿de acuerdo? Vale, el ataque viene de abajo. Los atacantes no tienen límite de munición. Se supone que son fuerzas que superan el número. ¿Vale? Dado que tenemos algunas limitaciones técnicas, por eso se limita la munición para el defensor. Eso... Hay que sudar, ¿vale? No, tienes que avisar. A los cristianos, vosotros sois los infieles. Eso tienes que avisar, ¿eh? No pasa nada. Porque no, yo tengo 1500. Bueno, no, hay una modalidad para ti, ¿eh? Ya, pero... Entonces, los que atacan. Os explico la partida para los que atacan. Vosotros os quedáis porque luego cambiamos los roles. Resucitan detrás de esa casa de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que subir y tenéis que tomar todas las casas. Dado que no tenemos granadas de mano, nos fiaremos y cada soldado de ataque cogerá una piña. ¿De acuerdo? La piña se tira adentro, la casa está destruida. Nos fiamos de los que están dentro de las casas. ¿Vale? Solo una piña por soldado. ¿Vale? Cuanto más grande, más pera. ¿Y nosotros podemos fiar piña? No, los defensores nada. Los defensores recibir. Es la última esperanza blanca. Estamos hechos para pillar. Con el bolillo. ¿Vale? ¿Cómo va a ser la pregunta? Entonces, los atacantes no tenéis límite de munición. Tenéis que ir tomando las posiciones, ¿de acuerdo? Aquí se supone que esto es una zona fortificada. Ojo los francotiradores con las distancias.
Lo digo porque hay ciertas zonas que son un poquito peleagudas. Se retira más para atrás y ya está. Esto no es francotirador aunque lleve mira, ¿eh? Okay. No, no, lo digo por si alguien me ve. A ver, pillaos atacantes, defensores. ¿Quiénes son atacantes? ¿Quién es atacante? Luego que libramos. Oye, pero ¿qué pasa aquí? A mí me habías dicho que soy de equipo, ya me estás cambiando los equipos. No, bueno, luego parcheamos. Somos ver, una cosa, luego parcheamos. ¿Vale? Una cosa, los que atacan, a los que acabéis. Ah, yo te engancharé. Un momento de silencio, que si no, no jugamos. Resucitan detrás de esa casa. No hay que decir, los defensores no bajan de aquí. ¿De acuerdo? O sea, el límite son, por ejemplo, este árbol. De este árbol ya no bajáis. Una vez empieza la partida, sí, pero no seáis gañanes, esperáis a que salgan, ¿de acuerdo? Por eso se limita el terreno. Los de Panem están en la zona de los... Luego hablamos con los defensores. Tendréis una MG allí, ¿de acuerdo? Es inmortal. Cada vez que le dan, se queda... Es opcional, ¿no? Es opcional, no es obligatorio. No, no, somos vosotros mismos, disponéis de una MG. Vale, vale. Cada vez que le dan, se queda 10 segundos. ¿Dónde está la MG? Allí, eso. Te pones con un palo y... Te pones ahí, todo lo que veas lo matas. 10 segundos y fuera. Cuando te dan 10 segundos, ¿dónde es? Cuando te tiren la granada, muerto. Los defensores, defendéis todo este terreno. En cuanto os maten, lo único que tienes que hacer es llegar y cruzar donde está la garrafa aquella, todo este camino. ¿De acuerdo? No, espérate. Tocad aquí donde están las duchas, ahí arriba, ¿las veis? Edificio blanco. Ese edificio. Vais, resucitáis y volvéis, ¿de acuerdo? Vosotros solo tenéis que conseguir sí terreno, ¿no? ¿Vale? O sea, la garrafa está meramente por... No, ahora la garrafa sigue, ¿vale? ¿Vale? Porque la partida es hasta el final, es una hora, non-stop, ¿de acuerdo? A ver, lo normal sería poner una bandera, pero como no tenemos bandera, he puesto un palo. El palo es de color azul que veis, ¿de acuerdo? Ese es el testigo, el que está en el árbol. Mientras este palo no te lo coja el enemigo, este terreno es vuestro, resucitaréis allí. En cuanto os lo capturen, perdéis ese punto de resurrección y resucitaréis desde el muro del final. ¿Dudas para los defensores? ¿Punto de resurrección primero dónde estaba? Aquí, en la detrás de las duchas. El primero es este. Vale. Detrás de las duchas. O sea, mientras vosotros tengáis ese palo bajo control, ¿de acuerdo? Este terreno es vuestro. Vais, resucitas, no hay límite. El de la AMG es el único que no se mueve hasta que lo revienten. Si no lo revientan, se quedará allí. Hombre, si cogen el palo, yo se puedo ir. Ya no, pero bueno, pues entonces abandona el puesto, ¿vale? Es... Pero lo tiene que chillar, ¿eh? ¿No podemos recuperar el puesto? No, aquí vamos avanzando, si no luego es un follón, no hay contraataque. Cuando se coja el bastón azul, perdéis ese punto de resurrección. Los atacantes resucitarán detrás de una de las casas, que ahora se lo diré, ¿de acuerdo? Esto de aquí ya no es válido. Entonces, los atacantes cogerán esta garrafa. Si les dejan. Exacto. ¿Eh? Si les dejamos. Si les dejáis. Los atacantes tienen que coger el palo azul, capturarán la cabeza de playa, cogerán luego la garrafa y esta garrafa de aquí. Palo azul. No podemos recuperar el punto, ¿no? Ya está. No podemos recuperar el punto. No hay contraataque, si no luego lo liaremos, ¿de acuerdo? Os capturan el punto azul los defensores, perdéis las duchas, entonces tenéis que resucitar tocando el muro de allí, ¿de acuerdo? Vale, castillito. El castillito. ¿Vale? Vidas ilimitadas. Os capturarán la garrafa aquella, ¿de acuerdo? Y esta garrafa de aquí. Entonces el objetivo es de que tienen que coger y tirarla dentro de lo que es el muro. Una garrafa... Sí, pero... Si en el muro, no, 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 espérate. Y luego la otra garrafa allí, en lo que hay como una explanada tirada. Una antigua casa derruida. Son los dos objetivos del atacante. Tenéis que, los atacantes, capturar palo azul, garrafa, garrafa roja. Gusto del consumidor, una garrafa aquí, otra allí. En cuanto los atacantes cojan la garrafa roja, los defensores todos tendréis 3 vidas. Donde escogéis y resucitáis detrás del muro. ¿Dudas para los defensores? ¿La garrafa roja o la roja? ¿Y la otra? La roja es la última. La roja es la última, ¿vale? No hace falta decir que los defensores, hombre, estaros atentos. Y los atacantes, cuando se coja la roja, pues... Dice, garrafa. Hemos cogido roja o hemos cogido azul. Claro, se dice, ¿vale? Cuando se coja la roja... Cuando se coja un objetivo, roja. Se dice. Ya está. El palo igual, si tiene el palo no, ¿sabes? El palo es tirarlo, nada más. Y el palo cogido, lo que sea. Y... Cuando ¿vale? se coge un objetivo, se grita. Se grita cogido el objetivo. ¿Vale? ¿Qué objetivo es? El palo con que se tira, ya está. Ya está, acabado. Negra, ¿vale? Roja. Luego lo vais soplando entre los defensores, pero a lo mejor un francotirador lo tienes en el quinto coño, alguna cosa, ¿sabes? ¿De acuerdo? Bueno, a ver. ¿Dudas? Yo tengo dudas.
Empezamos desde abajo, resucitamos abajo del todo. Sí. Cogemos palo, resucitamos. Ahora te lo diré desde donde más arriba. Y luego cogemos botella, porque claro, si cogemos esta botella, resucitáis. Si coges la botella, resucitáis de aquella esquina de aquí. Y de lo que era la metralleta. Detrás, detrás. ¿Detrás de la metralleta o detrás? Detrás de la metralleta, detrás de la casa. El muerto que lleva un objetivo lo deja en plaza, ¿no? Sí, claro. Nada los molesta. No hay que decir, supongo que todos sabréis que los muertos no hablan. La única manera de hablar con los muertos es por métodos poco tradicionales como Ouija. O sea, que si uno está muerto no va a decir aquello de está aquí o está allí, ¿vale? Ya está. Bueno, aquí tampoco tenemos médicos ni nada en esta partida. Los defensores, pues nada, simplemente si hay salida parte de allí, ya está. ¿Dudas? Buenas, Tony. A ver, rango y número. Oye, señor. Hola. Hola. Hola, tío. ¿Qué tal? Hostia, ¿también queda tan lo riesgo y aquel de Tarragona, tío? Pues sí, ha habido un grupo que ha marchado para allá. Yo no le he visto. A ver si lo localizamos, ¿eh? Hostia, tío. ¿Qué le digo? Chambergo, ha subido ya... De categoría, tío. ¿Y esto qué es, tío? Lo vi en el aniversario. El tío lleva orejas. ¿Tú llevas chapas? Sí. ¿Me coleccionas chapas? Me colecciono, tío. Qué Judas, tío. Es lo que hay. Bueno, yo solo tengo un silbato, lo único que te puedo ofrecer. Sin más. Hombre, mejor que tocar el tito que tocar los huevos. Venga. Defiendes, atacas. Venga, tío. Venga, a ver si me van este gen, tío. No, no, bueno, espérame. No, venga. Venga. Ahora aquí se puede jugar bastante, tío. Tío. No fue tentar en serio. De momento, pasan bien. Sí, han de pinball perdido. Porque aquellos de pinball tiran más fuerte, ¿no? Tiran menos fuerte que los demás. No lo sé. Van a estar gradeados y no pueden jugar. Yo qué sé. Bueno, tío, me alegro de ver. Muy bien, igualmente. Venga, pincha. Que venga. Mira. He visto yo primero. Pegado, visto verde ahí en el árbol y qué mierda. Ahí. 58. Yo pensé que ya había tomado. Yo también. Detrás de esa casa es límite de terreno. Esa casa, delante ya no se puede. Detrás ya es el límite. Exactamente. Línea imaginaria para allá. Sería a la línea imaginaria también de esa, ¿no? El camino, exacto. No, el camino es el camino. No, la casa esa. Sería camino. Frontal de esta y frontal de esa en línea. Venga, rápido, Yayo, ponte la fila. Cúbreme ahí en medio. ¿Está bien? Sí. Hay que apretarle bastante, ¿no? ¿Eh? Para que dispare. ¿Cómo es tu perfecto. Nick? ¿O animal? ¿Animal? Sí, ah, animal. Viene de vela. ¿Sí? ¿Y va? Que se acerquen. Se acerca uno por la izquierda. Está a 15 metros de la casa, ¿eh? Agachado en el suelo. En la casa, ventana de la izquierda, la segunda. ¿Es eso o no? Mira, está ahí, segunda ventana. Por la izquierda. No tengo ángulo. Puta. Ah, vale, está ahí.
que darle a eso. Hay uno por allí, es con, se está acercando, por el bosque. Por la izquierda, mítalo. ¡Hostia! ¿Cómo va la munición? Bien, bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Aquí tenemos que poner algo porque si no, le das un simple golpe, se ay, sale, sale y hacen las bolas. ¡Pim! Me quedo con medio cargador. Solo me queda este medio cargador. Joder. Lo recargo y me pongo esto. Yep, ¿cómo están? Compañero. Hombre, mata a esos dos de ahí. ¿A quién? Esos que se asoman. Vale, los veo. ¿Quién va con nosotros? Tío, camuflado y todo. Hombre, claro, tío. Frodo, Gallo, Animal, Gorgon, Butcher. ¡Mucho! ¿Dónde se resucita? En la fusta. Detrás, detrás de la casa. Es un suicidio, aquí hay el punto de resurrección. Aquí hay abajo y es muy fácil, ¿verdad? Tendríamos que haber venido poco, si nos venían 7 o 8. Vete por el lado de abajo, vete por el lado. Nosotros nos hacemos lo de las casas para presionar por aquí. Por el medio no. Vamos por las casas, por el medio no. Somos por las casas. La casa, ¿qué es el lado de las casas? ¿De la derecha o de la izquierda? Recordad, de la izquierda con la MG. Vale. Sorteando las MG. Vale, hay que sortearlas. Venga, vamos por ello. ¿Pitas o ya has pitado? Ojo en las ventanas. Sorteando la, la primera casa después de la MG, como dijésemos. ¿MG? ¿Hay una MG? ¿Sí? Nadie me había dicho nada de una MG. Una MG es inmortal. Ha apostado que tiene vidas infinitas. Nadie me había dicho segundos, nada. 8 segundos de muerto y tiene munición ilimitada. ¿Y dónde está? ¿Cuál es su posición? Es esa que tiene una, como un patio así. Con... Sí, que hay unas casitas blancas y en medio está eso. Que está tiene como un, una valla así a media altura, que está ahí. Está la tercera casa. La que hacíamos de cruz, de resucitar en una partida tuya. Sí. Mesa. Está por aquí. Apastada. Aquí hay dos casas seguidas. Luego, ¡vamos! Atrás, ¡vamos! ¡Está mi hermano! ¡Mi hermano está allí! ¡Está en este sitio! ¿Dónde? No sé, la hemos parado por ahí. Vale, está en la casa.
Está en la puerta. Cuni. Cuni está en la puerta, ¿eh? Sí. Al marco derecho. ¡Tírale una piña a la casa! ¡Corre, corre! ¡Uy! Allí. Snake allí. ¿Muerto? Está adelante. La ventana de allí hay uno. Está más a la derecha. En esa ventana. Perdona, perdona. Cuidado, una cosa ahí. ¿Muerto? Cabrón. Muerto, joder. ¡Ey! En la casa donde estábamos antes hay tres o cuatro. No. Vale, ya no. Si me cubrís, corro como un psicópata hasta aquella casa y de aquella casa corro como un psicópata hasta aquella. Y tiras la granada. Cuando digas fuera cobertura, yo, nosotros dos a piñón. ¿Vale? Te irá mejor por la ventana esa. Cuando digas tú, ¿eh?
mierda. Corre, 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 corre. Oh, me ha visto. Cabrón. No tengo bola. ¿Alguien tiene bolas? ¿Alguien me presta bolas? ¿Tiene bola? ¿Alguien tiene bolas? ¿Alguien tiene bolas?